desde mi habitación. ...3 de noviembre. Capítulo 14. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Habacuc 2, verso 3. La misericordia podría parecer tardada, pero es segura. El Señor ha establecido con sabiduría infalible un tiempo para las salidas de su poder lleno de gracia, y el tiempo de Dios es el mejor tiempo. Nosotros tenemos prisa. La visión de la bendición estimula nuestro deseo y acelera nuestros anhelos, pero el Señor guardará sus señalamientos. Él nunca se adelanta, Él nunca se atrasa. Se dice aquí que la palabra de Dios es algo vivo que hablará y que vendrá. No es nunca una letra muerta, como estamos tentados a temerlo cuando hemos esperado largamente su cumplimiento. La palabra viva viene en camino proveniente del Dios vivo, y aunque pareciera dilatarse, en realidad no se está tardando. El tren de Dios no está retrasado. Solo hemos de tener paciencia, y pronto veremos por nosotros mismos la fidelidad del Señor. Ninguna de sus promesas fallará, no mentirá. Ninguna de sus promesas se perderá en el silencio, se apresura hacia el fin. ¿Qué consuelo hablará al oído de la fe? Ninguna de sus promesas necesitará ser renovada como una factura que no pudo ser pagada en el día en que vencía. No tardará. Vamos, alma mía, ¿no puedes esperar a tu Dios? Descansa en Él y quédate quieta en una paz indecible. Inefable. Que no se puede explicar con palabras como la entrañable misericordia de Dios que nos alienta a venir a Cristo.